Hola, buenos días chicas, bienvenidas un día más a mi canal. Hoy les traigo un nuevo vídeo y es este maquillaje que traigo hoy puesto, que es un ahumado en marrones. He hecho con la paleta de chocolate bar de Too Faced y bueno, es un ahumado en marrón muy básico, algo que siempre nos saca de algún apuro. Y bueno, esta ha sido una petición porque llevaba un maquillaje en un vídeo que apenas aprecia de la calidad que tiene. Pero bueno, como quería que lo recreara, pues es este, es un ahumado en marrón simple con un delineado y los labios muy rosa Barbie, muy rosa así muy pastel. Y bueno, espero que les guste y les dejo el paso a paso. Voy a comenzar aplicando la base por todo el rostro uniformemente, la base que más nos guste. A mí me gusta esta porque es bastante cubriente, aunque no sea de mi preferida, es la maquillaje fijo y duración de Del Plus, no sé cómo se llama, no recuerdo, y la aplico con la F82 de Sigma. Ahora voy a coger la prebase de Too Faced, la Shadow Insula, y la voy a aplicar en los párpados, tanto superior como inferior. Y ahora con un polvo translúcido voy a matificar todo el rostro para que la base quede fija, aunque me falta el corrector, pero lo aplicaremos después. Ahora voy a maquillar las cejas con este fijador de MAC que tiene color. Y es que ahora ha sido mi favorito porque quedan muy naturales y la verdad que me está gustando muchísimo. Ahora ya vamos a empezar con las sombras, voy a empezar con la de transición. Y la voy a aplicar en la cuenca. Vamos a usar tres sombritas en este maquillaje, los ahumados para mí son bastante fáciles y te pueden sacar de un apuro en una noche especial. La difuminamos bien para que quede lo más integrada posible. Ahora voy a aplicar una sombrita de iluminar en el arco de la ceja para seguir integrando la sombrita de transición. Ahora ya vamos a empezar a colocar la sombra más oscura marrón en todo el párpado móvil. Y lo vamos a integrar con el color de transición y difuminando para que no se vea ningún corte, sino que se vea un degradado de oscura a más clarito. Y difuminamos mucho, estos maquillajes son de difuminar y difuminar y difuminar. Reaplicamos un poquito de sombra en el arco de la ceja y maquillamos la parte inferior del ojo. Yo al final también me apliqué en la waterline lápiz negro, pero porque me veía el ojo un poco desnudo, pero ya eso es a gusto. Y ahora voy a empezar a delinear el ojo con un eyeliner y el delineado va a ser a gusto. A mí me gusta que se note, pero no demasiado grueso y que tenga un rabillo bastante largo e intenso. Luego voy a aplicar el corrector, que es lo que nos faltaba, y este es el Fit Me de Maybelline, que me gusta muchísimo, y lo voy a aplicar con la P80 de Sigma para que quede aún más cubriente, a toquecitos. Y siempre hay que elegir un color, un tono más bajo de nuestro tono de piel para que ilumine muchísimo esa zona. Que han visto por ahí ha sido muy bien. Por una esquina.
estaba alegando también. Ahora voy a coger el tono más claro de iluminar de la paleta de Kat Von D de contorno para fijar el corrector. Y el tono también más claro, el primero de todos, de Kat Von D de bronceador para marcar un poco el pómulo. Y como colorete también voy a aplicar un colorete de NARS de la paleta de Navidad. Un tono así rosita, coral, muy bonito, pero mate. La verdad que no he añadido brillo ni iluminadores y eso es muy raro. Pero bueno, para que sea un poco más sobrio, más mate el maquillaje, pues me ha gustado no aplicar nada de brillo, sino iluminación pero mate. Y ya por último voy a aplicar el labial Snob de MAC. Es un labial muy rosa, muy chicle, muy Barbie, pero es muy bonito y a mí me encanta. Bueno, espero que les haya gustado este maquillaje, este es el que he realizado hoy. Que si tienen alguna petición para dejarme y que les haga algún maquillaje que les guste o que les interese que les haga, me lo pueden dejar aquí debajo en redes sociales. Y bueno, que sepan también que tengo una nueva red social que es Facebook, que es una página de Facebook. Y me pueden buscar por Claudia Hernández y darle a like, a me gusta. Y nada, esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado el vídeo y nos vemos mañana.